Bueno, y dime, ¿cómo es París? París, una ciudad hermosísima, es plana casi toda. Tiene edificios antiguos y con un río que la atraviesa de lado a lado. Tiene muchos árboles como todas las ciudades, pero tiene algo particular. ¿Qué es? Que está llena de cafés, al aire libre, es muy romántica y bohemia. Y por las noches tiene un perfume que... Es que no te puedo decir. Ay, no seas malito. Dime, ¿sí? Hay un perfume que nunca nadie ha podido definir. Un perfume que solamente va a tener nombre cuando... Es que es un secreto. Oh, no, mi Romerito. ¿Y no le vas a contar ese secreto a tu Julietica? ¿Y cómo podría resistirme? Bueno, entonces, dime. Dime, ¿sí? Mira, es un perfume que solamente va a tener nombre cuando Julieta y Romero... O sea, tú y yo... Estamos disfrutando de París, comiendo en un café, tomando café au lit, croissant, después de una noche de amor. Bueno, entonces vámonos de aquí, ¿sí? Sí. Mira ese carro. ¿Qué? 5.600 centímetros cúbicos, dirección hidráulica, frenos de disco, computador central, telefonía satelital, GPS. Y además, mi Romerito sabe cómo desactivar la alarma antirrobo. Amor, tú siempre exaltando mis cualidades. Voy a hacer lo mío. No hay nadie 30 metros a la redonda. De gran soledad, anduve el camino despacio, pero sin dudar, y entendí que aun cuando caiga, vuelve a empezar. Javier y yo éramos una pareja que podríamos llamarse feliz. Elena, ¿qué concepto tienes tú de la felicidad? Ay, pues mira, nos amábamos muchísimo. Teníamos una buena vida, pues trabajábamos mucho, también teníamos inversiones, teníamos muchos sueños. Ay, qué bonito. ¿Y con qué soñaban? Soñábamos con reunir suficiente dinero para tener más estatus y también una buena calidad de vida, ¿no? Perdón, Elena, ¿y no soñaban en tener hijos, qué sé yo, en formar una familia? Claro que sí, pero siempre pensábamos que venían después. ¿Después de? Después de tener una estabilidad económica. No, pues qué pareja tan previsiva. Exactamente. Lo que nunca pudimos prever fue lo que nos iba a pasar después. Una patrulla, una patrulla. Ay, ¿sería que nos vieron? Señora gente, deténgase. Mi esposita acaba de ver unos pícaros desvalijando un auto lujosísimo. Ay, señor, sí. Van por allá como a 2 metros, 3 metros más. ¿Cómo es que les dicen? ¿Caminas? No importa, no importa. Tengan mucho cuidado, señor general. Yo creo que están armados. Vamos, vamos. Sí, sí, vayan. Esta ciudad cada día está más insegura. Buena suerte, señor. Ahí van a salvaguardar la ley y el orden. Son buena gente, son buena gente. Ah, bueno, pero sígueme hablando de París. ¿Sabías que a París le dicen la ciudad luz? ¿Y por qué? Porque allí cobraron el primer recibo. Es que son muy organizados. ¿Pero usted depositó o no? Dile que consigne la plata en efectivo, que él tiene la cuenta en el mismo banco. Ah, lo hizo en efectivo. ¿Sí? Bueno, entonces perfecto.
Claro que sí. El lunes a primera hora va a tener todos los productos allá. De nuevo, muchísimas gracias por su compra. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. ¿Cayó? ¿Cayó? ¡Qué bueno! Sí, Javi. Es una tonelada de dinero. Mira, dentro de poco vamos a ser millonarios. No, ¿qué te digo yo, millonarios? ¡Multimillonarios! Pues te felicito. Te felicito porque eres muy buena. Muy buena multiplicando la plata de tu marido. Pues por eso te casaste conmigo. Porque aunque el dinero sea tuyo, la que tiene ojo para los negocios es Elenita. Más te vale. Más te vale porque te voy a confesar algo. Yo realmente sí estaba algo preocupada. Porque pensé que ese negocio no iba a salir y yo había invertido bastante dinero en eso. Oye, Javier, ¿tú estabas desconfiando de mí? No, no, mi amor, no, de ti no. Pero sí del tipo tacaño ese. Ay, bueno, bueno, ya, no más lamentaciones, no más amarguras, porque nos vamos a celebrar. ¿Sí? ¿A dónde? ¿Tú te acuerdas de ese restaurante japonés por el que pasamos, que nos causa tanta curiosidad? Rico. ¿Vamos? Ay, mira, doña. Hola, Macarena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, hija, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien, muy bien. Pues yo ni también. Voy para la droguería a comprarle un tapaoídos a Jacinto que no soporta el ruido de la calle. Ah, bueno, pero es que en estos días sí hay mucho tráfico, hay mucho ruido, yo lo entiendo. Esas son cosas de Jacinto, cosas de viejo. Bueno, ¿y ustedes cómo están? Pues la verdad, yo los veo muy bien. Pues la verdad, estamos muy felices. Acabamos de venir a celebrar porque tenemos un negocio buenísimo que acabamos de cerrar. Ay, dichosos ustedes que se ven tan bien, llenos de vida. En cambio yo, tan vieja. Ay, usted no diga eso. Usted está, tiene todas las fuerzas del mundo. Además, mire de que está bellísima. Sí. Ese Javier sí es muy lindo, ¿no? Oye, mi amor, me voy a poner celosa. ¿Cómo se te ocurre coquetear la Macarena delante mía? Pero está divina. ¿Está divina o no? Ese Javier, ¿no? Pero que no lo vamos a... Te adoro. Uy. Uy. El amor está en el aire, véalo. ¿Aire? Del aire es que viven estos dos, de todo a quien estafan. Yo no sé de dónde sacarán esas ropas finas y esas joyas, para mí, que se las roban. Ay, Macarena, por favor, ¿por qué dices esas cosas? Que ni siquiera los conoces. Claro que sí, ellos son los nuevos vecinos. Y de lejos, se nota que no trabajan en nada serio. Porque imagínense que eso se levantan súper tarde. ¿Y tú cómo sabes que se levantan tan tarde, ¿eh? A ver, picarona. No duermen. Yo los escucho toda la noche haciendo unas cosas que, mejor dicho, ni para qué quiero hablar. Ahí tiene. Por eso es que Jacinto necesita los tapabidos. Caminen, vamos. Sí, más vamos, bien, vamos. Mi amor, Macarena cada vez está peor. ¿Sí te diste cuenta cómo hablaba de esa pareja? Sus nuevos vecinos. Ella no tiene nada más que hacer en la vida que cuidar a don Jacinto. Y pasarse todo el día sin hacer nada. Pero bueno, de algo se tiene que ocupar, aunque sea del oficio de los demás, ¿no? Ay, Javi, pero a mí realmente me pareció exagerado el comentario que hizo de esa pareja. Es que mira cómo habla de ellos sin conocerlos. Oye, ¿y qué dirá de nosotros? ¿Nada? Nada. Porque tú sabes que... Nosotros somos para ella como sus hijos. Pues sí, ¿no? Pero de todos modos, cuando el río suena, piedras lleva. Yo realmente a esos nuevos vecinos no les veía nada malo. Me parecían simpáticos, agradables, amorosos. Elena, ¿y tú querías ser como ellos? Bueno, pues sí, digamos que esos seres tan bonitos, tan sofisticados, parecían de esos que anuncian tarjetas de crédito. Precisamente, la vida real no se parece a los anuncios de tarjetas de crédito. Aunque ahorita que lo pienso y que tú lo dices, es cierto. Pero ¿quién se iba a imaginar que detrás de esos seres tan mágicos iban a haber unos bandidos? Precisamente. Eso es lo que engatusa a la gente y los hace caer en manos de los ladrones. Y se valen de su atractivo. No solo eso, es que nadie piensa que detrás de personas tan perfectas se pueda esconder algo oscuro, que sean capaces de malas acciones. André, toda la vida han existido estafadores. Lo que pasa es que hoy en día... Es que ahora son peores. Ahora son más educados y tienen muchas más herramientas para robar. Bueno, ¿y doña Macarena tenía o no tenía razón?
que precisamente eso es lo que tengo que contarle a todos los oyentes. Adelante. A pesar de las advertencias de Macarena, nosotros nos dejamos embaucar por esos estafadores. ¿Por qué lo dice? Por curiosidad. Porque la curiosidad mató al gato. Amor, vamos a hacerla. ¿Qué pasa? ¡Suéltenlo! ¡Suéltenlo! Siento que me va a salir muy costoso. Yo creería que... Mi amor, están robando ese tipo. Sí, pobrecito, ¿no? ¿Y ella no es la nueva vecina? No, sí, sí. Pero al que están robando es al esposo. Mi amor, ayúdalo. No. Mira, Javier, si yo tuviera tu misma fuerza, iría yo. O vas tú o yo. Pero son tres. Bueno, ya. Dale. ¡Ya, suéltelo, ya! Espera. ¡Ya, ay, gracias, señor. ¡Ey! ¡Déjelo! No. ¡Fuera! ¡Ey! Mi amor. Voy. Ya, mi amor, tranquilízate. No, no te está haciendo nada, mi amor, tranquilo. Te está salvando los que te trataron así, fueron esos gamines. Pero ya se fueron. Muchas gracias, hermano. ¿Este carro es suyo? No, ese carro no. Yo solamente vine a ayudarles. Es que creo que somos vecinos, vivimos en Colina Alta, ¿no? Sí, somos vecinos. Ah, mucho gusto. Muchas gracias, es que yo vi que estaban robando el carro y vine a ayudar. ¿Cierto, Julietica? Sí, mi amor, sí. Bueno, nosotros ya nos vamos, ¿sí? Vamos. No, esperen. Igual somos vecinos y los vecinos estamos para ayudarnos. Es más, cuando quieran pueden pasar a nuestro apartamento y tomarse algo, ¿cierto, amor? Sí, nos conocemos mejor. No, la verdad es que no queremos molestar, gracias. Bien, tranquiles. Es más, si no tienen nada que hacer hoy, pues pueden pasar a nuestro apartamento. Vivimos en el 4C. ¿Saben qué? Sí, vamos a pasar. No, es más, hagamos una cosa, pasen ustedes al de nosotros, ¿bueno? Bueno. Nos vemos ahí, vecino. Chao, muchas gracias, vecino. Además que cuando el verdadero dueño del carro llegó, yo casi me muero de la pena. Ay, Dios mío, ¿y es que llegaron enseguida? Sí, inmediatamente ustedes se fueron. Estaba furioso, pero yo le expliqué que tuvo suerte porque tú peleaste con el ladrón. ¿Suerte? Tuvo muchísima suerte, viejo. Bueno, mi amor, pero nosotros también tuvimos mucha suerte porque gracias a Dios ustedes llegaron en ese momento, si no, no sé qué hubiéramos hecho. Bueno, ¿es que tienen tiempo viviendo en Bogotá? Pues no mucho, es que no sabíamos que esta ciudad se había vuelto tan terrible. Ay, sí. Apenas tenemos como 2 meses de haber llegado de Alemania. ¿Alemania? Sí. Vea qué interesante, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuvieron por allá? Aproximadamente 2 años. Bueno, el tiempo necesario para hacer muy buenos negocios. Negocios, esa palabra me encanta, es mi lado masculino. Pero es el único, porque el resto es súper femenina, ¿no? Brindo por eso. Bueno, cuéntame, ¿qué clases de negocios? Importación. Importamos alimentos naturales. Lo que pasa es que en Alemania los cultivos son hidropónicos. El sabor no es el mismo, pero son grandísimos, ¿no te imaginas? Ay, sí, yo creo que eso tendría un éxito acá, pero rotundo. No sé. ¿Rotundo? Yo diría que alrededor de un 300% de ganancia neta, más o menos. Puede ser más. Bueno, pues la verdad, nosotros solamente necesitamos un socio capitalista que ponga la mitad del dinero, porque nosotros pues ya tenemos la mitad y tenemos pues el transporte, hacemos el resto del trabajo, todo, ¿cierto, mi amor? Tal vez Javier quiere invertir un poco en esa importación, ¿no crees, mi amor? Tal vez. Así es que se habla, viejo Javi. Presiento que vamos a tener unos vecinos socios muy exitosos. ¡Salud! 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 ¡Salud, socio! Es que 300% es mucha plata. Javi, mucha plata no, es muchísima. Bueno, tal vez es la racha de suerte que hemos estado esperando para cumplir todos nuestros deseos. Ay, mi amor. Se te olvidó lo que dijo Macarena. Ay, ahora tú eres la desconfiada. Cuando fuiste tú la que me dijiste que invirtiera ese dinero ahí, que eso era buen negocio. No, señor. Yo te dije, tal vez podrías invertir un poco. No dije nada más. Bueno, igual no importa. Porque con las utilidades de ese negocio vamos a cumplir 2 sueños. Dime. Uno. Uh-huh. Una Helenita. ¿Ah? Dos. Un Javiercito. Ay, mi amor, ¿estás hablando en serio? Sí, claro que sí. Además que el negocio es súper sencillo. Mira, solamente tenemos que invertir la mitad. Ellos se encargan del resto. Nosotros no nos preocupamos ni siquiera de un tomate. Mi amor, pero es que, bueno, sí, suena muy bonito, pero pues a la realidad no sé. Tú no te preocupes. Yo me encargo.
te amo. Bueno, pues igual es tu plata, ¿no? Tú puedes hacer con ella lo que quieras. Bueno, ya tenemos todos los papeles, ya firmamos los compromisos, ¿qué sigue? Ah, esperar a que los alemanes hagan el cultivo. Que los tomates se pongan rojos y gordos, mandarles la plata, pues que toca pagarles, y ya ellos nos mandan el producto y listo, sencillo. Sencillo. Sí. Oye, hablando de sencillo, me quedé sin sencillo, ¿me puedes cambiar unos dólares? ¿Cuánto? 10,000. ¡Wow! Esa es una cantidad enorme, incluso para mí. Hombre, es que me quedé sin pesos y solamente tengo dólares. No, hagamos una cosa, yo te puedo prestar 5,000,000 si necesitas. Hombre, cámbiame los dólares, así tendrías una garantía segura. No, lo que pasa es que yo todos mis negocios los hago en moneda nacional, no, yo no confío en el dólar, la devaluación me da miedo. Hombre, a mí me gustan los negocios sólidos, ¿sí me entiendes? Plata en mano, tina tierra. Bueno, entonces como quieras. No, espérate, es que de verdad necesito desenvolverme y sin pesos es difícil. Hagamos una cosa, voy a aceptar que me prestes el dinero, pero tú aceptas que yo te pague unos intereses, ¿me entiendes? Como de manera simbólica. Bueno, está bien, igual. Es un favor, no es un negocio. Eso. Eres un hombre de negocios, moneda nacional, me gusta eso. Un mes y el imbécil de Romero no aparece. Me robó 5,000,000 de pesos y ¿sabes por qué? Por incauto, por estúpido. Ay, ya, mi amor, cálmate, por favor, ¿sí? Mira, simplemente no hacemos la negociación de los tomates y listo. ¿Que me calme? Claro, eso lo dices tú, porque a ti no te robaron. Al que robaron fue a mí, al que estafaron fue a mí. Y por supuesto que si no aparecen, no hay negociación. Javi, yo también soy víctima. A mí también todo esto me duele. Pero ¿sabes qué? Yo debía escucharte. A ti, a Macarena también me lo dijo. Solo faltó que apareciera un ángel y me dijera, no, Javier, no lo hagas. Ay, ¿y su quién es tan temprano? No sé, voy a mirar. Hola, mi querido Javi, socio. ¿Cómo está la familia? Buen día. ¿Cómo le va, Romero? Hola, Romero. ¿Y cómo está Julieta? Julietica, divinamente. Gracias por preguntar, Ala. ¿Divinamente? Sí. Yo pensé que estaban muertos. Sí, claro, porque no contestan el teléfono. No, pero ¿cómo así? Sí, los llamamos, fui a su apartamento, los busqué, no abrían la puerta. ¿Dónde estaban? ¿En Brasil, tal vez? ¿En las selvas? ¿A donde no hay teléfono? Uy, no, qué migraña. Creo que vine en un mal momento. O sea, yo me voy. Vine a traerle su dinero. Y tal cual lo prometí, los intereses, pero... Uy, no, qué molestia esto. Ay, Romero, qué pena, de verdad. Qué pena, pero es que nosotros pensamos que usted no va a volver a aparecer. Oye, perdóname, pero mi palabra tiene valor. Y la mejor muestra es esto. O sea, ahí está el dinero y un presente. Gracias. ¡Uy! Julieta, por favor. Ya, cálmate. Bueno. ¿Qué se les ofrece a los caballeros? Es que ya va a perder la platica. Será mejor que se vayan. Julieta, por favor, cállate, no les digas nada, que fue para nosotras, ¿sí, Julieta? Miren, nosotros no tenemos nada, por favor, váyanse. Miren, yo no quiero nada con ustedes. Ay, marita, con otro, pero con Miren no le pongan cuidado, ¿sí? Es que ella está nerviosa, ¿sí? Bueno, ya, su dinero se les va a dar, pero no ahora. No tenemos nada. Mire, todo se gastó en el mercado. Sí, por favor, déjenos ir. Váyanse ya. Mire, si quieren les doy el reloj. No es de marca, pero les doy el reloj si quieren. ¡Que se vayan! Les dije que se vayan, ¿no entienden? Porque es que yo no sé. Les dije que se vayan. ¡Ya! No creo. Váyanse. Les dije que se vayan. Yo estaba que me moría del susto. Cuando llegamos a la casa de Romero y Julieta, pensaba que, ¿por qué solo eso fue un susto? ¿Cómo así? ¿Tú querías que la robaran o qué? No, yo que no. Solo que
Andrea, la facha de esos tipos, la actitud de Julieta... Es que era muy sospechoso. Las palabras que le dijo Julieta a ese hombre me retumbaban en la mente una y otra vez. Fue algo como, el dinero se les va a dar, pero no ahora, no es el momento. Como sí. Si ella tuviera algún tipo de control sobre la situación. Exactamente. Además, les dijo algo como, lo que tengan que hablar, háblenlo con el otro y no conmigo. Es que ese tipo de palabras dan a cualquier, no sé, cualquier interpretación. No sé, como si supiera... Que ella sabía mucho más de lo que decía, lo que estás diciendo. Así es. Bueno, ¿y le contaste todo lo que había sucedido a Javier? Inmediatamente. Es que ya no eran exageraciones de Macarena. Yo sabía que esos dos se tramaban algo. Elena, ¿y cómo lo tomó Javier? Pues ese día hablamos de que íbamos a romper cualquier tipo de vínculo comercial que tuviéramos con ellos. Yo le dije a Javier que no era la oportunidad para comprar esos tomates alemanes. Yo sé, yo siento que debo asombrarme más, pero no puedo. Ay, mi amor, a mí más que un mal presentimiento. Esos dos me dan mala espina. Y yo que pensaba que... ¿Pensabas qué, Javi? Nada, igual, no importa, pues... Lo mejor es acabar este problema de raíz. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, ¿qué vamos a hacer? No. Pregúntame qué voy a hacer, porque es que yo fui el que insistió en meterse en ese negocio, así que yo lo voy a acabar. ¿O sea que vas a acabar el acuerdo? Sí, sí, porque es que no nos vamos a pasar toda la vida pensando en de pronto funcionó, de pronto no funcionó, y el día que ellos puedan darnos un golpe nos dejen sin plata. Pues sí, más vale temprano que tarde, ¿no? Ah. Así que voy a hablar de una vez con ellos. ¿En serio? Eso se acabó. Ay, Javiercito, bienvenido, pero dichosos los ojos que te ven. Cuéntame, ¿a qué debo el honor de tu visita? A ver. Bueno, gracias. ¿Romero está? Es que necesito hablar con él. No, pues mira, Romerito no está, pero si quieres, yo con mucho gusto te puedo atender. Dime qué es lo que necesitas. A ver, dime. Julieta, lo que pasa es que ya no vamos a participar en el negocio de los tomates. Ay, ¿cómo así? ¿Pero por qué? No entiendo si ustedes estaban tan ilusionados con eso. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que tú entenderás que tenemos un trato firmado, pero no es un compromiso legal, así que lo podemos romper. Ay, ya sé. Momento. Ya sé. No tienen la plata, ¿sí? No, la plata sí la tenemos. Por supuesto que la tenemos. Lo que no tenemos es una garantía de parte de ustedes de que el negocio se va a dar. Ah, una garantía. Una garantía. Entonces, pues como vamos a invertir una cantidad de dinero tan grande y no sabemos si va a haber una utilidad, una ganancia o lo que sea, entonces ya no hay negocio. Ay, no, pero no te pongas así, mi querido Javiercito. Mira, si tú lo que quieres es, no sé, de pronto una garantía, pues no te preocupes, yo te la puedo dar. ¿Cómo así? Sí, pues tranquilo. No te preocupes. Solamente dame un momento y yo voy al cuarto y te traigo la garantía. ¿Quieres? Ya vengo. Javier no era un hombre de presentimientos. Según me dijeron, no sé, se la pasaba nervioso y no sabía por qué. Los antecedentes no eran muy alentadores. Exacto, y de todas maneras, ustedes no podían juzgar por lo que no había pasado a Romero y a Julieta, pero tampoco podían arriesgarse a perder dinero. Eso es cierto. Elena, tú nos hablas de una garantía que Julieta le dio a Javier. La famosa garantía. ¿Qué pasó? ¿No se la dio? Claro que se la dio y se la dio completica. Ah, bueno, entonces ya con esto podían hacer el negocio. Es que no se puede hacer negocio, ni siquiera con esa garantía. Qué pena, Elena, pero ahora sí me perdí, no entendí nada. Andrea, los hombres son como los niños. Han tomado una decisión, pero si les ofrecen un dulce o un bombón, se les olvida la decisión. Y Javier estaba a punto de caer en esa trampa. ¿Y encontraste la garantía o si quieres me voy? Sí. Y vuelvo después. Ya la encontré. ¿Y por qué no la trajiste? Es hora de cerrar un negocio próspero y seguro, mi querido Javier.
¿Y la garantía? ¡Ay, la garantía! ¡Claro, la garantía, la garantía, la garantía que se me hizo! ¡La garantía, por Dios! Creo que la garantía se me quedó en la habitación, creo. ¿Me acompañas a buscarla, quieres? No, a la habitación, no. ¿Y Romero? No. Ay, Romerito está de viaje en Panamá. Se fue en un viaje relámpago. No te preocupes que él no llega hasta esta noche. No, pero yo... Bueno. ¿Quieres o no quieres la garantía? Pues sí, o sea, yo... De la garantía yo... Bueno. Yo sí, bueno, pero... Bueno, pues... entonces vamos. Por Dios, es tardísimo. Regálame una llamada, tengo que llamar a mi mujer, hombre. Ay, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Es que tienes alguna queja? No. Queja, no. Ah, bueno, entonces cálmate y bueno, pues me le dices a Lenita que muchos saludos, que nos vemos mañana para... Epa. Javiercito, qué bueno encontrarte aquí en mi casa, oye. Hombre, Romerito, qué bueno encontrarlo aquí en su casa. Mi amor. Julietica divina, deliciosa. Ah, veo que estuviste cuidando a mi mujer mientras yo no estaba, ¿ah? No. Yo lo que vine fue a buscarte a ti. ¿Sí? Sí. ¿Y a qué debo el honor de tu visita? Cuéntame. Ay, usted no se imagina el dolor de cabeza tan terrible que tengo que... Yo creo que de eso podemos hablar después. De verdad. No. Sí, ¿en serio te vas? Yo me he visto rápido, sí. Y salimos a comer y ya. Doña, ¿sí? Julieta. Adiós. Que le vaya muy bien. No se imagina el dolor de cabeza. Disculpe, muchas gracias por todo. Bueno, chao. Hola, amor. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue con Romero? Bien. Estuvimos hablando del tema de los tomates. Y me imagino que le dejaste súper claro que ya no va a haber ningún tipo de negociación, ¿cierto? No, lo que pasa, amor, es que pues recapacité sobre el asunto y lo pensé mejor. Javier, ¿cómo así que recapacitaste? Pues sí, lo que pasa es que estoy hablando con ellos y veo que no hay necesidad de salir del negocio. Oye, estuviste hablando 3 horas con él y no fuiste capaz de aclarar tus dudas, por Dios. No, pues sí, lo que pasa es que estuvimos hablando pues del viaje a Panamá, de los inversionistas y pues realmente me entusiasmé con la idea del negocio de Alemania. Javier, 3 horas hablando carreta. A ver, ¿cuánto tiempo duró en Panamá? ¿Qué, una semana? ¿O te dejaste otra vez convencer con el cuento de los tomates alemanes? Pues realmente sí. Sí, yo creo que es buen negocio. Pues si tú no fuiste capaz de aclarar tus dudas, yo sí voy a ir. No, tranquila, no hay necesidad. Yo ya hablé con ellos, ya me aclararon todas las dudas, ya vi que no hay nada para desconfiar. Yo respondo. Bueno, Javier, igual es tu dinero, tú verás lo que haces. Lo único que te digo es que tengas mucho cuidado. Bueno. ¿Entonces Javier no te contó nada de lo que sucedió en aquella ocasión? No. Javier se sentía muy avergonzado y por eso no me contó nada. Elena, ¿en dónde quedaba entonces el amor y la confianza que Javier decía tenerte? No, Sebastián, es que él sí confiaba en mí. Es que antes de ser pareja nosotros fuimos amigos y esto era más que un simple negocio, por eso no me contó nada. ¿En algún momento pensaste antes de esto que Javier te había sido infiel? No. Javier nunca me había sido infiel. Si así hubiese sido, estoy segura que él me hubiera contado. Miren, nosotros... No sé, Javier me tenía mucha confianza. Él me acompañaba a todos lados. Eso es muy raro en las parejas hoy en día. Pero no en nuestra relación. Nosotros no teníamos la suficiente confianza como para contarnos si nos gustaba a otra persona. Y eso fue lo que hizo muy fuerte nuestra relación. Pero nunca nos imaginamos los alcances de Julieta. Manía, ¿no? Suficientes las vacaciones. Está bien. ¿Eh?
¿Quién será? Mínimo el administrador. Viene por plata. Eso es seguro. Ay, mi amor. Ay, que necesita arreglar el jardín. Bueno, bueno. Ay, hola, Elenita, ¿cómo estás? Ay, no, qué pena, qué jartera. Yo, pues, me traje esta paella para compartirla con ustedes, porque imagínate que... No, pues, yo se la tenía a mi romerito, pero, pues, se demoró y se quedó en el viaje comiendo con unos inversionistas y, mira, pues, me dejó con esto. Vea, pues, qué sorpresa tan grata. Óyeme, ¿y no te llamó ni siquiera? No, sí, él me llamó y todo, pero, pues, yo ya tenía la paella comprada, pues... Lo que pasa es que yo quería recibir a mi romerito con la comidita calientita, pues, antes de hacernos cariñitos, ¿no? Tú sabes. Pues, eso no importa, no importa. Comamos antes de que se enfríe. Bueno, pero calma, Javier. A ti te toca la mejor parte, la parte de mi romerito. ¿Toda? Bueno, pues, nada, me parece súper. Entonces, pues, quédate aquí y cuando llegue Romero, pues, que le avisen que estamos acá, ¿no? No, pero yo les tengo una mejor idea, porque no más bien van a mi apartamento y bueno, pues esperamos allá, nos tomamos alguito y esperamos a que Romerito llegue, ¿no? ¿No les parece? Pues sí, sí, chévere, con eso aprovechamos para hablar con él, ¿cierto, mi amor? Sí. Bueno. Bueno, encontré este merlot que está delicioso. ¿Qué pasó con Romerito que no viene? Ay, mi amor, tranquilízate. No sé, a lo mejor se le presentó algo. Además, tú sabes cómo es esta ciudad de impredecible. El tráfico es caótico. Ay, sí, porque Romerito siempre es tan cumplido. Siempre llega temprano cuando se va de viaje, no sé. Espérate, a ver. ¿Aló? ¿Aló? Hola, mi amor. Mira, diles, por favor, a Javi y a Elena que me encontré con los inversionistas del Hotel de Panamá, que me voy a demorar y que me quedo a cenar con ellos. Bueno, discúlpame de la mejor manera posible. Te amo, mi amor. ¡Mua! Bueno, bueno, un besito, chao. Bueno, ¿y qué pasó, Julieta? Ay, qué pena con ustedes. Pues Romero me dejó otra vez embarcada. No va a poder venir porque tiene que quedarse en una cena con unos clientes en Panamá. Bueno, ni modo, ¿no? Ya se perdió la paella, ahora que se pierda la deliciosa comida que tenemos para hoy. Ay, sí. Pues... Ay, no. No, comamos. Pues al fin y al cabo, pues que se la pierda, ¿no? Que se la pierda Romero porque ¿qué más hacemos? A mí realmente me da mucha vergüenza contigo, Julieta, pero yo no tengo hambre. Mira, yo realmente estuve acá por cumplirte, por poder hablar con Romero, pero si él no está, pues no se pudo. Además, yo soy un poco cansada y prefiero irme a dormir. Ay, no. Bueno, ni modo, nos vamos. Yo te doy un masajito delicioso, mi amor. Ay, Javier, pero es que yo nos quería pedirles un favor, sí, qué pena. Lo que pasa es que pues hay un tubo que yo tengo en la cocina que está goteando desde hace rato. Pues yo le dije a Romero que por favor me lo arreglara, pero él pues no puede. Y yo pues te iba a pedir el favor a ti, ¿no? Pues no es mucho problema. Pero Romero ya viene. Igual yo quiero darte un masaje, mi amor, delicioso, ¿cierto? Sí, no puedo. Mi amor, no puedo. Tranquilo. No puedo. Mi amor, no. Tranquilo, de verdad. Ayúdale a Julieta con el problema que tiene. Yo me voy a descansar y te espero en casa, ¿vale? Ay, qué pena contigo. No te demores. Chao, Julieta. Ay, cuídate. No, gracias. Ajá. Bueno, ¿y dónde está el daño? Ay, ya te lo voy a enseñar. Ven. Ven. ¿Javi? Hola, mi amor. ¿Por qué te tardaste tanto? Mi amor, ¿qué fue el arreglo que hiciste allá donde Julieta? Cuéntame. Lo que pasa es que la vecina tenía un goteo enorme. Lo arreglé. Pero, ¿sabes qué? Tengo ganas de bañarme y de acostarme. Oye, Javier, ¿qué es lo que te pasa? Últimamente estás muy extraño. Te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que... Me tiene pensando mucho el negocio de los vecinos y como que me tiene desubicado. Ay, mi amor, otra vez. Estás muy indeciso últimamente. Mira, mira que todas las cosas van a salir bien, el negocio va a salir perfecto y ellos nos van a tumbar, pues. Uy, uy, el timbre. Sí. ¿Cómo está mi socio favorito? Oye, vine a traerte este humilde obsequio. Mira, esto es para ti
Y esto es para tu señora. Ay, ay, muchísimas gracias, está divino. Ay, me lo voy a ir a medir el espejo. Ya vengo. Y esto es para que lo veas en privado. Lore, hay una mona de rechupete ahí, bueno, pero lo ves sin tu esposita, ¿vale? Lore, no te lo puedes perder. Ven, ponte el reloj. ¡Mira! Ay, no, aunque no me lo pude aprovechar, pero se ve divino, ¿o no? Se te ve espectacular. Me sale con el vestido que me compré ayer. ¿Cierto, mi amor? Mira, ahora que vamos a ser socios en grandes cantidades de dinero, nos tenemos que ver y portar a la altura. Bueno, me tengo que ir. Muchas gracias. Chao, mi amor, te me cuidas. Bueno. Chao. ¿Dónde estaba? No. Ahora sí. Vamos a ver esta peliculita que me dejó el vecino. Que mínimo, mínimo, mínimo es una película de esas puercas, oiga. Salieron berriendo los vecinos. Esa berriondita la vecina también. Está bien. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Ese soy yo? Gracias, Elenita. Óyeme, Javi Misocin se encuentra por acá. Es que necesito hablar de negocios con él. ¿O está solita? No, él no está. Regresa hasta la tarde. Delicioso. Óyeme, podemos aprovechar el tiempo para hacer algo diferente. No sé, conocernos. Así, tú y yo más un tico. Algo diferente, algo nuevo. ¿Algo como qué? Si se puede saber. Nada que le interese a usted, mi respetable anciana. Óyeme, Elenita, no sabía que tenías vetustas visitas en tu casa. Claro que me interesa, porque esta señora es como mi hija, por si quieres saberlo. Además, lo que me quiere decir Romero me lo puede decir delante de Macarena. No, ¿sabes qué? Se me quitaron las ganas, volaron. Además, por aquí huele a chisme viejo. Macarena! ¡Ajá! Sí, porque a mí también me huele a estafador aprovechado. ¡Bla, bla, 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 bla! Javier, mi amor, ¿dónde estabas metido, por Dios? ¿Qué pasó? Pues me tenías muy preocupada, ¿dónde estabas? Había un trancón terrible, yo no sé, yo creo que toda la gente en Bogotá decidió salir a manejar hoy porque pues, no, casi no puedo meterme por las calles. Tenés muy preocupada, Javi. Además, tengo que contarte algo. Imagínate que vino Romero a buscarte para hablar algo de la inversión, bueno, no sé, qué sé yo. Y pues yo le dije que no estaba así. Y fue como un poco insinuante y me dijo que pues podíamos hacer algo y todo, pero... Ay, no sé, ¿qué tal el fresco? ¿Tú me estás diciendo que el imbécil ese intentó sobrepasarse contigo? ¿Que está pensando que tú no tienes un esposo que te va a hacer respetar? Momento, momento. Voy a arreglar ese problema, pero ya mismo... No, Javi, no, por favor, mira, calmémonos, sí, mira. En estos momentos hay mucho dinero de por medio. Esperemos a que se cierre la negociación, a que salgan los dividendos y ya, no vamos a tener que verlos nunca más, ¿sí? ¿Seguro? Ay, sí, ven. Ven, sentémonos, ¿sí? Mi amor, mi vida, prepárate porque te voy a hacer un masajito bien rico, porque te voy a hacer cositas deliciosas. No, ahorita no, esta es hora de dormir. Ay, mi amor, ven por acá. No, en serio que no, ven, déjame, yo te digo algo. De verdad, tengo tantas cosas en la cabeza. Ahorita no tengo mente para pensar en... Ay, perdón.
No. En ese momento sentí que mi matrimonio se estaba acabando. Que aquel hombre del que me había enamorado hacía muchos años ya no existía, no sabía qué estaba pasando. ¿En algún momento pensaste que había una persona entre ustedes? No, la verdad, no sabía qué estaba ocurriendo. Había algo que lo hacía enojar y poner pensativo al mismo tiempo, como si estuviese en otro planeta, no sé. Desafortunadamente, todas las cosas empezaron a cambiar. Nunca pensé que la llamada de Macarena me fuera a abrir los ojos tanto. ¿Aló? ¿Aló? Hola, mija. Necesito hablar urgentemente con usted. Es algo muy importante que debe saber usted y Javier. Macarena, mira, realmente en estos momentos no estoy para malas noticias. Suficiente tengo con mi vida, ¿sí? Ay, nada de eso. Mire, me voy inmediatamente para allá porque es algo que ustedes me lo van a agradecer. Se lo juro, esa pareja son unos estafadores. Romeo y Julieta no tienen escrúpulos. Se la pasan engañando a la gente, destruyendo todo a su paso. Ay, Macarena, discúlpame, pero yo sé que no son unos santos, pero de allá a que sean unos estafadores hay mucho, ¿no? Entonces, mire, cuénteme, ¿cómo va ese dichoso negocio de los productos naturales traídos de Alemania? Porque la verdad, yo no he visto ninguna tienda con esos nombres. O sea, a ver, ellos dicen que es un proceso, igual eso no puede ser de un día para otro, ¿no? Mentira, esa es una jugada de esa pareja. Si no me quiere creer, preguntémosle aquí a don Manuel, que él es el dueño de la joyería, que robaron hace unos días. ¿Es cierto, don Manuel, usted lo robaron? Sí, mija. Y me enteré que hace unos días esos señores le regalaron a usted y a su esposo unas joyas. Sí. Sí, así es. Nos regalaron un reloj y un collar. Bueno, igual ellos dijeron que eso era parte de las ganancias del negocio que estamos haciendo con ellos, ¿no? Con eso queda demostrado que esos son unos vulgares delincuentes. Ay, Macarena, de verdad, disculpe, pero yo no pensé que ellos fueran así. Ay, mire, esto no es momento para disculpas. Bueno, ¿y Javier dónde está? Él tiene que enterarse de todo esto. Dios mío, me quiero morir. Javier está con esos ladrones, por Dios. Él les iba a dar hoy justo en el banco lo que nosotros íbamos a aportar para el negocio. Ay, mire, no hay tiempo que perder. Coja ese celular, llame a la policía y vámonos, sí, la policía, para el banco, vamos, antes de que cometan otra estafa. ¿Aló? ¿Aló, policía? Mire, señor, hágame un favor. No me imagino la angustia que sentiste en ese momento, Elena. Ay, no te imaginas, me sentía tan mal, es que no sabía qué hacer. Había aclarado todas las dudas con Romero, Julieta y, no sé, las cartas estaban sobre la mesa. ¿Y de qué manera? Es que no tengo palabras para describir el miedo que sentí. La vida y el capital de Javier estaban en peligro. Y eso que doña Macarena siempre se los había advertido. Tienes toda la razón. Pero nunca nos imaginamos que semejantes personas tan jóvenes y tan bonitas fueran capaces de algo como eso. Definitivamente Macarena era un ángel. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué Javier no me contesta? ¿Será que le pasó algo? Tranquila, mija, que todo va a salir bien. Dios siempre mira para abajo y a ustedes no los va a abandonar. Yo lo único que quiero ver es cómo la policía arresta a sus maleantes. Ay, ¡taxi, taxi, taxi, taxi! Sí, por favor. ¡Ay, súbanse, súbanse! ¡Ay, señor, señor, señor! Espera un momentico. ¿Y contaron con el apoyo de la policía? Claro que sí. Ellos acudieron inmediatamente, eran amigos de Macarena. Y ellos enviaron patrullas para capturar a los estafadores inmediatamente. ¿Creíste que se podían escapar Julieta y Romero? No, era cuestión del destino y del cuerpo de seguridad. A mí realmente lo que me importaba en ese momento era que Javier saliera sano y salvo de esta situación. No me importaba el dinero, solo me importaba que él estuviera bien. Al final los bienes se recuperan y la vida es lo que importa. Pues eso es lo que pensamos nosotros. Bueno, parce, estamos listos para hacer la consignación. ¿Vamos a entrar o no? Y no te pongas cómico, bizcochito, porque si no, ya sabes, le mostramos ese videito a tu mujer, ¿oíste? Mira, no me vuelva a decir así, bizcochito, ¿no? Usted sabe que eso fue una absurda manipulación de su parte. ¿Ah, sí? Ay, no, pero qué lástima. Yo, la verdad, pensé que teníamos algún tipo de cercanía, pero bueno, al fin y al cabo, yo sí me la gocé. Pues yo no. Yo no, porque en mi casa tengo una esposa muy bella, por cierto. Ay, bueno, ya, ya, deje la carreta. ¿Vamos a entrar o no? Ay, Dios mío, ¿es que no hay otro camino o qué?
Ay, tenga, haga lo que sea, pero tenemos que llegar al banco ya. Está bien, yo hago la consignación, pero necesito que antes destruya ese video. Bueno, está bien, yo lo destruyo, pero le voy a decir algo antes. El video no es que sea la locura, que uno diga Tarzán, ese tipo, no, olvídese. Bueno, pero tranquilo, que si quieres repetirlo, pues me puedes llamar, me puedes pedir una cita y pues ahí hacemos el intento. No, no te preocupes, que mi Romerito no es celoso, ¿cierto, mi amor? Es más, podemos hacer un trío si quieres. Lo siento por usted, pero yo tengo una verdadera mujer en mi casa. Bueno, bueno. Imbécil. No, ya. Tan público no. Aquí está el video. Bueno. Me imagino que lo del video lo estaría haciendo Javier para ganar tiempo, porque todos sabemos que un DVD no se destruye de esa forma. Claro, eso solamente era una copia simbólica. Yo me imagino cuántas copias pudieron haber sacado en su computador, aunque eso no sirvió para poderlos atrapar infraganti. ¿Y pensaban entregar toda esa suma de dinero? Pues todo parecía indicar que sí. Para Javier era más importante en ese momento nuestras vidas que nuestros propios bienes. Pues igual para nosotros es importante la vida, el dinero se recupera después. Elena, ¿y qué pasó con la policía? Pues gracias a Macarena pudieron tomar medidas para dejar evidencia para que los policías los pudieran atrapar. Lo que no nos imaginábamos, o lo que ellos no se imaginaban, era lo que el destino les tenía preparados para su final. ¡Mire! ¡Ellos son esos estafadores! ¡Vayan, corran! ¡Javier! ¡Javier! ¡Alto! ¡Policía Nacional! ¿Están besando? Nos mataron. Bueno, ¿y Javier te confesó lo que había pasado con Julieta? Sí. Me confesó todo lo que tuvo que pasar callando toda esa trampa que le tendieron esos dos. La manipulación a la que se vio expuesto con todo esto. Elena, después de todo esto, ¿cómo ha seguido tu relación? Pues la verdad no ha sido nada fácil. Estamos asistiendo a terapias de pareja, tratando de arreglar todo esto. Claro que si yo no lo quisiera como lo quiero, pues no sé qué hubiera pasado. Al final de cuentas, pues él terminó cediendo a la tentación, ¿no? Pero bueno, tengo que pensar que lo amo y eso es lo que me importa en estos momentos. Así es, el amor es lo más importante a la hora de salvar una relación. ¿No es así, Javier? ¿Tú qué haces acá? Adelante. Yo les aseguro que aquí hay amor para rato. Y estoy plenamente convencido de que vamos a poder recuperar nuestra relación. ¿Te amo? Y a ti, claro que sí, mi amor. Pues qué bueno oírlo de tus propios labios, Javier. Bueno, ahora cuéntenos, ¿cómo les va en los negocios? Ay, pues realmente muy, muy bien. Montamos unos negocitos de productos de limpieza y nos está yendo de maravilla. Claro que ya no hacemos negocios con gente desconocida y menos si tienen por ahí indicios de Romero y Julieta, ¿cierto?